Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a Hispania Nostra contigo en casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Hoy tenemos con nosotros a Víctor Nieto Alcaide, que es catedrático de Historia del Arte, además académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la que ha sido delegado del museo entre el año 2004 y 2009 y desde el 2021 hasta la actualidad, 2023. Y como académico archivero bibliotecario desde el 2016 hasta el 21, hasta el 2021. Ha sido también director de las revistas Fragmentos y Reales Sitios y en el 99, en 1999, obtuvo el Premio Nacional de Historia por su libro La Vidriera Española. Podéis leer el resto de su currículum en nuestra página donde os habéis inscrito. Y hoy nos viene a hablar de un personaje, una figura muy desconocida, lo estábamos hablando antes de entrar a la conferencia, de Isabel Cajide, una figura fundamental del siglo XX, a la que se dedica una semblanza en atención a su condición como crítica de arte y directora de la revista Artes, que por ahí hay algún ejemplar, haciendo especial hincapié en el papel que jugó en la defensa y la difusión del arte en los años 60 y en los años 70. Como no quiero robarle mucho tiempo, Víctor, de esta conferencia, voy a pedir a los asistentes que por favor mantengan apagados tanto los micrófonos como las cámaras para el correcto funcionamiento de la intervención. Al final del todo, sobre menos cuarto o menos 10, yo daré paso a las preguntas, para lo cual podéis escribirlas en el chat y yo se las retransmitiré a Víctor antes de terminar para que pueda contestaros a las mismas. Así que lo dicho, Víctor, le dejo paso y cuando usted quiera puede empezar. Muchas gracias y buenas tardes a todos. He de reconocer que cuando me pidieron dar una conferencia sobre Isabel Cajide, persona a la que había tratado y había colaborado con ella, pues me pareció un tema sobradamente conocido. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando prácticamente faltan por completo datos de su vida, salvo alguna pequeñita cosa en Internet? Porque fue un personaje que indudablemente vivió el mundo del arte, apoyó el mundo del arte, lo vivió intensamente, pero lo que hizo fue eso, y apoyarlo. Ella no fue pintora. Como crítica de arte fue más promotora que escritora de arte, y naturalmente todo eso, pues luego se ha ido reflejando pues en eso que es bastante frecuente aquí, que es ese olvido cuando una persona fallece. Pero en realidad se trata de un personaje que tiene una historia muy importante en la difusión y en la construcción también de una modernidad de la vanguardia española de los años 60, especialmente 60 y posterior. Subrayo 60 por la importancia que tiene esa fecha. Siempre cuando se estudia una personalidad, nos fijamos en el contexto. Pero hay que señalar una cosa: en el caso de Isabel Cajide, el contexto es fundamental, porque es una persona que vive en unas circunstancias determinadas, que hace una labor determinada que en otras no podría haber hecho, y que en cambio muchos de los aspectos del arte contemporáneo no se comprenderían sin esa participación y esa actividad que ella tuvo. Si, por ejemplo, nos fijamos en el personaje con una mentalidad posterior de hoy, a estas fechas, por ejemplo, con una mentalidad actual, es indudable que su personalidad resulta compleja, en algunos casos incluso contradictoria, si la situáramos en un contexto como el de hoy. Sin embargo, situada en el contexto en el que ella vive, trabaja, actúa e interviene, indudablemente ese contexto político, histórico y cultural, sobre todo cuando arranca en esto de los años 60, su perfil y su actividad encaja perfectamente con la situación de su tiempo. Quiero también señalar que no ha sido muy fácil conseguir fotografías de ella. Y en este sentido, quiero dar las gracias a las facilitadas por Pedro García Ramos. Hay otras que son de mi propiedad, pero que no las hice yo, de una reunión que existió en la Galería Neblí, luego hablaré de ello,
sobre arte contemporáneo en la que asistió Isabel Cajide y que es prácticamente pues el conjunto de fotografías, no solo de ella, sino del contexto de los artistas con los que trató, que nos vamos a encargar. Isabel Cajide nació en el año 21 y, aunque tuvo alguna actividad en otros campos muy de joven, por ejemplo, sabemos de una obra suya de teatro infantil, El misterio del monasterio de las 100 columnas, que se publica en 1940 por la editorial de Zetti Hons, Falange Española, Tradicionalista y de los Hons. Ella perteneció a la Delegación Nacional de la Sección Femenina y esta agrupación, esta asociación, publicó 25 piezas breves de teatro infantil escritas por distintos autores. Ahí aparece como publicando un texto que no tiene nada que ver, que no anuncia nada lo que algunos años después iba a realizar, porque su aportación fundamental y a la que le va a dedicar su mayor empeño y por la que justifica que estemos hablando de ella aquí, es la aportación relevante que hizo como difusora del arte contemporáneo. Hay que tener en cuenta que esta obrita de teatro se publica en el 40. La guerra acababa de terminar en el 39, en abril, y el nuevo Estado crea un nuevo arte. Pero hay que señalar que ese nuevo arte oficial, que tiene una inspiración imperial, concretamente en el mundo del pasado imperial español, concretamente el arte del Escorial, incluso tampoco es casual el lugar que se escoge para la construcción del Valle de los Caídos, no fue, sin embargo, un estilo único. Es decir, no pasa lo que ocurrió, por ejemplo, en la Alemania nazi, en que prácticamente todo lo demás era arte degenerado y tan solo existía ese arte del nacionalsocialismo. Aquí había este arte oficial que tampoco tuvo una gran prolongación en el tiempo y a la vez que se producía ese arte oficial con esas características, podríamos decir que era un arte de propaganda, de imagen propagandística, hemos de decir que tampoco el régimen tuvo un especial interés por el arte, era algo prácticamente que no le importó mucho. Eso sí, en obras oficiales se quería dar una imagen poderosa e imperial. En este sentido, lo que sí hay que señalar es que, a diferencia de lo que ocurre en otros países como los que acabo de mencionar, no desaparecieron otras actividades artísticas. Por ejemplo, no habrá un estilo único, sino que también aparecerán elementos re renovadores, aparte de los academicistas radicales, pero aparecerá una cierta modernidad. Y, paradójicamente, esa modernidad va a estar apoyada inicialmente no por artistas falangistas, pero sí por instancias falangistas o que tenían relación con la Falange. Es el caso, por ejemplo, del apoyo que va a dar Eugenio d'Ors a las artes en los años 40. Incluso, en torno al año 50, va a surgir un acontecimiento de primer orden, que es la primera Bienal Hispanoamericana de Arte. Esa primera Bienal Hispanoamericana de Arte, en la que se presentan obras abstractas, concretamente las famosas redes de Mompasso, que va a dar lugar a una controversia, podríamos decir, entre personas del régimen favorables a lo abstracto y lo moderno, y personajes contrarios a cualquier tipo de modernidad. Entonces hubo toda una polémica, pero hemos de decir que tampoco ese arte organizado en una exposición oficial era algo en solitario, porque ya en los años 40 aparece en Zaragoza el grupo Pórtico en el que aparece el arte abstracto. En torno al año 50 y luego un poco después aparece el grupo Tabalsé de Vanguardia en Barcelona,
y también el grupo El Paso en Madrid, además de otros, el grupo Córdoba, el Andalucía, etcétera, etcétera. E incluso, ya en los años 50, la abstracción va a ser un fenómeno habitual, corriente, en nuestras salas de exposiciones. En este sentido, la crítica de arte estaba casi limitada a los escritos que aparecían en la prensa diaria, en el diario Arriba con Figueroa Ferretti, en el diario Ya con Ramón Faraldo, en Informaciones con Castro Arines, en la poderosísima Hoja del Lunes, porque el lunes solo se publicaba la Hoja del Lunes, ese periódico, y Sánchez Camargo era ahí el crítico de arte. Luego había otros, Campoy en ABC, etc. Prácticamente la crítica estaba reducida a eso. Y habría conferencias, había veces se publicaban de algunos eventos conferencias, textos de conferencias, y también en revistas de tipo general, con frecuencia aparecían algunos artículos en este sentido. Pero lo que era una revista dedicada al arte contemporáneo, pues prácticamente no existía. Y cuando hubo cosas, fueron además de una duración muy, muy efímera en este sentido. De ahí la importancia que tiene la aparición de la revista Artes. Este es el número uno de la revista Artes. Tense cuenta que es un folleto cosido con una grapa. Es un pliego cosido con una grapa, dedicado al arte contemporáneo y creado y dirigido por Isabel Cajide como directora y Belén Landaburu. Belén Landaburu, ambas eran, como digo, la sección femenina. Belén Landaburu era procuradora por el tercio familiar y luego por senadora por discernación real. Y el primer número aparece en 1961, es decir, es una fecha bastante temprano y aparece el número uno, mayo, 8 de mayo de 1961. Hemos de tener en cuenta que la revista Artes salía con una periodicidad mensual, cosa que casi en un tipo de publicaciones dedicada a asuntos de carácter temporal a inmediato era prácticamente casi un récord. Y a veces incluso salía antes de cumplirse el mes, lo cual le daba una actividad muy grande, una presencia muy intensa en los medios artísticos, porque muchas veces salía la crítica al tiempo que la exposición se estaba realizando. Cosa que solo ocurría en la crítica de los periódicos, que tenían una periodicidad más frecuente. En ese sentido, hay que señalar que el valor que tuvo en este sentido fue inmediato, porque en el arte contemporáneo de esos años, los 50 y 60, existía primero una modernidad doméstica, se ha llamado, o una modernidad interna, era una modernidad antiacadémica, pero no era una modernidad radical y de vanguardia. La modernidad radical y de vanguardia inicialmente estaba en artistas españoles fuera de España. Era Picasso, estaba Dalí, estaba Miró, Gris, etc. Pero luego ya a partir de los 50 va a comenzar a producirse un arte de vanguardia en sintonía con la vanguardia universal que ya se produce también dentro de las fronteras, dentro de nuestras fronteras españolas, ¿no? Esta revista fundamentalmente estaba dedicada, es el tono además que le daba Isabel Cajide, que le daba fundamentalmente, era una revista de crítica, de reseña, no era una revista exclusivamente teórica, aunque se publicaron artículos teóricos en este sentido. Y también tenía relación con esa modernidad, aunque incluye la vanguardia, con esa modernidad que estaba muy arraigada en Madrid por la llamada Escuela de Vallecas, etcétera. Es decir, una realidad en torno al paisaje, ese paisaje austero,
ceniciento, desértico, tan del gusto de la generación del 98. Era casi un paisaje de pintura, parecía pintura. Pero, y muchos artistas que luego continuaron por esa línea, pues mantuvieron un espíritu de modernidad hasta que surgió luego después ya esa vanguardia radical. Ya en esos años 50 ya irán apareciendo otras revistas, por ejemplo, Suma y Sigue del Arte Contemporáneo. Esta la dirigía Vicente Aguilera Cerny, crítico de arte que escribía en Valencia, porque prácticamente toda la experiencia artística de Isabel Cajide se centraba en Madrid, en las exposiciones, en los acontecimientos que había en Madrid, que era donde ella vivía y residía, aunque recogía y transmitía información de acontecimientos y elementos que se estaban produciendo en toda la península. Hay que tener en cuenta que también a las pocas galerías que había, Biosca, Fernando Fe, etcétera, se van incorporando nuevas galerías que asumen también la defensa del arte contemporáneo. Es decir, hay ahí una radical transformación en este sentido. Y esto, por ejemplo, dará lugar a que en el año 63 algunas otras revistas de carácter cultural amplio, que incluían música, literatura, poesía, cine, pintura, escritura, etc., como Aula 63, por ejemplo, o que a instancias oficiales se realizara un certamen en 1963 llamado Arte de América y España, en el que incluía pues, las tendencias de arte de vanguardia en España. Hay un número de artes dedicado en el número 39 del año 63, que Isabel Cajide dedica a ese acontecimiento, Arte de América y España, que era, como digo, un acontecimiento oficial que mantenía sobre todo ese arte de carácter vanguardista, de carácter universal. Hay que decir que la intención de Isabel Cajide, cuando crea Artes y sale su primer número, era muy modesta. Como he dicho, era un folleto que tenía 24 páginas, es decir, era un pliego doblado y cosido, como digo, con tapa blanda, que luego veremos que va a ir transformando en este sentido. El tamaño era de holandesa, como se decía entonces. Y hay un prólogo de Isabel Cajide en el primer número de mayo, 8 de mayo de 1961, en que ella dice, este cuaderno, o sea, ni siquiera se atreve a hablar de revista, dice cuaderno, que era una revista. Así, decide que afirma, hace una declaración de intenciones y dice que no pretende hacer una revista de tendencia, sino una revista de información. En realidad es un poco lo que era, porque si nos fijamos en la portada, exposiciones, estudios, crítica, es tal y como aparece aquí. Desde un punto de vista ideológico hay que señalar que era una revista ecléctica, en la idea que muy arraigada y que se defendía por su interés en el régimen de que el arte no debe ser político, sino arte, un lenguaje estético y un arte aséptico en ese sentido. En la primera revista, Isabel Cajide contó con algunos de los críticos más relevantes del momento. Voy a citar algunos porque nos da un poco una idea de por dónde fue la orientación que quiso dar Isabel Cajide. Hay que señalar que además los artículos eran artículos breves, salvo algún caso al que me referiré luego, de algún artículo que tuvo una especial repercusión en la crítica de arte, eran artículos, reseñas breves sobre exposiciones, artistas o algún problema. Por ejemplo, en ese primer número figura Carlos Areal,
que llevaba las exposiciones del Ministerio de Información y Turismo, aparece un crítico de arte, José Ayllón, que fue el crítico del grupo El Paso, junto con Manolo Conde, es decir, era un crítico de vanguardia. También aparece Ángel Crespo, poeta, que era traductor de portugués y dirigía la revista Cultura Brasileña. Ramón Faraldo, que era crítico de jazz y que tenía una gran aceptación como crítico por su capacidad literaria de desarrollar las críticas. Aurora Mateos, y aparece también desde el primer momento un personaje importante en la crítica de arte de los años 60, 70 y 80, que es José María Moreno Galván. Crítico renovador, polémico, pero que tuvo una gran influencia en el desarrollo de la vanguardia española. Desde el punto de vista, como digo, era un tono ecléctico e independiente en este sentido, porque vemos que Aleán, por ejemplo, estaba relacionado con medios oficiales, Ayllón era completamente independiente, Moreno Galván era personaje independiente de izquierda, y luego estaban Ángel Crespo o José Hierro, el poeta en este sentido. Hay que señalar, por otra parte, que sin que cambiara ese criterio, sí van a ir variando. Isabel va a ir cambiando críticos de arte que van apareciendo en distintos números. Lo que no suele hacer es prescindir, sino que va creando, va siendo una revista aglutinante, con toda su modestia, de esa crítica de arte que se estaba desarrollando entonces. Y eso va a ser un rasgo definidor de su existencia. Van incorporando, algunos aparecen, pero pocos, y se va incrementando y prácticamente se va convirtiendo pues en ese portavoz de la crítica de arte en España en este sentido. Sobre todo porque Isabel tenía un criterio ecléctico, no tenía un planteamiento político nunca a la hora de elegir a sus colaboradores y conocía perfectamente cómo era todo el mundo, pero en eso tenía una independencia en este sentido exquisito, que conociese perfectamente todo el entramado de la crítica, la ideología, etcétera. Y hay que tener en cuenta que lo que tampoco fue Arces Nunca fue defensora de una tendencia. Era de un eclecticismo, aparecía pintura figurativa, con carácter muy expresivo, a pintura algo más convencional, lo mismo abstracto, etc. Bien, insisto que fue creada por dos movimientos, por dos personas del movimiento, Belén Landaburu y Belén Rueda. Bien, aquí tenemos una fotografía, es del año 68, ya posterior a la creación de la revista. Isabel Cajide es la que está situada a la derecha del todo. La otra mujer que está a su lado leyendo es Belén Landaburu, la otra creadora de la revista. Y a su lado están, que esto es muy propio también de la actividad de Isabel Cajide, está Ceferino Moreno, que era pintor, pero también crítico de arte y también promotor de exposiciones. Y luego, a la izquierda, el personaje que está con la mano en la boca, es Salvador Victoria, pintor. Es decir, ese mundo de Isabel Cajide se va a desarrollar siempre en ese entorno de críticos, promotores, expositores, artistas, etc. Y esta es una fotografía algo anterior de la que acabamos de ver, es del año 64. Vamos a ver varias de estas. La anterior es de las que me ha facilitado Pedro García Ramos. Esta no es hecha por mí, pero es de las que tengo de la serie de intervenciones que hubo en ese pequeño simposio o pequeño congresillo sobre el tema y la situación del arte contemporáneo, en que procuré aglutinar a casi todos los críticos y pintores también
que estuvieron interesados de la época. Esta es una foto de Isabel Cajide, de las primeras que yo he podido encontrar. Como veis, era un personaje inquieto, dinámico, lista, pequeña, muy dinámica, muy interesada por todo lo que veía y hacía. Y aquí, por ejemplo, pues está con Ángel Horcajo, el pintor, a la izquierda. Ella está en el centro, porque es que este simposio duró prácticamente un año, o sea, se iba celebrando todas las semanas y por allí fueron pasando. Ella también intervenía, porque era un ciclo de debate. Había un ponente que daba una ponencia, un planteamiento, y luego había todo un debate en torno a él. Pues estoy poniendo ese entorno. Cajo va a salir también allí, el de la derecha es el que os habla. Y aquí, por ejemplo, pues tenéis a José María Moreno Galván, el crítico de arte también, en aquel simposio. Porque, como digo, se celebró a lo largo de todo un año. Allí se debatieron problemas muy diversos, porque fue, como digo, un aglutinante de la crítica de arte, con toda su modestia, porque no era una crítica de arte en el sentido erudito, ni eran historiadores del arte contemporáneo. Era fundamentalmente crítico, teóricos y además de edades muy diversas y de procedencias muy diversas. Es lo que había entonces. Pero así que como comenzaba a desarrollarse a través de galerías la exhibición, la presencia de un nuevo arte contemporáneo, la crítica también hizo en este sentido su aparición. Aquí, por ejemplo, pues veis, en el fondo está Venancio Sánchez Marín, que fue crítico de Goya todo el tiempo. A la derecha, muy joven, Antonio Gómez Correa, que fue catedrático y después académico, etcétera, que también intervino en estos ciclos. El que está hablando es Valeriano Bozal, muy joven entonces, que, como él siempre era personaje polémico, y que introducía una gran dinámica siempre en todos los foros en los que asistía. Y luego Pilar Gómez Vedate, crítica de arte, buena conocedora de la literatura, escribía también en Revista Cultura Brasileña, etc. Aquí la tenemos junto con el poeta Ángel Crespo, que falleció hace años, y Pilar Gómez Vedate no hace mucho. Prácticamente estuvo en el extranjero, volvió y a los pocos días, meses de estar aquí, falleció. Y aquí tenemos dos de las figuras más importantes de ese momento. Hay que tener en cuenta un aspecto importante. En la revista Artes, Moreno Galván va a publicar unos artículos distintos, epístola, moral, etcétera, en que era todo un debate, una crítica sobre la irrupción del arte contemporáneo, me refiero al panorama español del momento, sobre el debate que había, pobre, indudablemente, pero bastante activo, y en este sentido, Isabel, en las editoriales pequeñitas, porque siempre era, ella siempre ha escrito cosas muy breves. Y en las editoriales que escribía de la revista, muchas veces traía a colación el debate, el problema que se había planteado, por ejemplo, en algún momento, ¿no? En este sentido, hay que señalar también que, por ejemplo, Venancio Sánchez aparece en el número 6 de la revista, y citaré algunos también. Por ejemplo, de Isabel Cajide, no se prodigó mucho en su revista, quizá por un pudor a no aparecer demasiado en la revista que dirigía, pero sí en bastantes ocasiones. Y eso nos da también una pista de la sensibilidad, del gusto, de la orientación estética que tenía Isabel Cajide. Por ejemplo,
En el número 29 de Artes, en ese número, aparece un artículo sobre un escultor abstracto, Antonio Sacramento, que había realizado una exposición en la Galería Amadís de Madrid, que estaba en la antigua calle Lista, todavía iba a ser Lista casi ya al final, ¿no? Pero junto con esa escultura abstracta encontramos que también publica un artículo sobre Juan Rivera Berenguer, un pintor. Y este es un pintor figurativo de tipo expresivo, pero un pintor figurativo aparentemente más tradicional que esa escultura de carácter renovador. Y no tiene inconveniente ese mismo año en, por ejemplo, publicar un artículo sobre uno de los pintores abstractos del grupo El Paso más importantes del momento, como es Rafael Canovar. Rafael Canovar, junto con Feito, junto con Viola, junto con Rivera, Chirino, formó parte de ese grupo madrileño de la abstracción y de la vanguardia, el grupo El Paso, en el que, al que perteneció José Yung, que colabora también en Artes, y luego apareció encabezado por otro crítico de arte, Manolo Conde, que le veremos también en este ciclo de conferencias. Pues hay, como digo, en el año 63 un artículo de Canovar. Hay que tener en cuenta que Canovar era muy joven, estos artistas también, y aparece ese artículo de ella. Luego, en cambio, no tiene inconveniente en publicar también un artículo poco después sobre un pintor, diríamos, naif, un pintor cubano, José Miguel Rodríguez, publica también una nota. Es decir, el gusto de ella era ecléctico, siempre basado en una calidad, pero nunca en una tendencia. A ella la tendencia no le definía la calidad nunca, la calidad se la definía el artista, y lo que sí es verdad es que siempre en su revista se publicaron temas, estudios y artistas, lo mismo que por los escritores que lo hacían, artistas que tenían una calidad importante. Por ejemplo, también va a publicar un artículo de Frank El Punto, un pintor abstracto, extranjero, o también de Esther Boys. Incluso eso, muy propio de una persona que está dirigiendo una revista, por ejemplo, va a publicar una entrevista para que nos demos cuenta de el eclecticismo y la diversidad que tiene el talante de Isabel Quejida. Hace una revista a uno de los pintores más relevantes, más de moda en aquel momento, que era Godofredo Ortega Muñoz, el pintor extremeño del paisaje, pero también, al año, en ese mismo año, en el 64, hace una entrevista a Luzo Muñoz, pintor de la abstracción madrileña, que no formó parte del grupo El Paso, pero sí que expuso Biosca, por ejemplo, como bastantes de los artistas del Paxo, pintor de los nuevos materiales, pintor de la madera, pintor abstracto, de una gran trascendencia en la modernidad de ese momento. Y también vamos ya a otro aspecto. Publica Amalia Avia un artículo, perdón, Isabel Cajide sobre Amalia Avia. Amalia Avia es una pintura realista, puede formar parte del grupo con Julio López, Antonio López, etcétera. Los realistas madrileños. Amalia Avia, sin embargo, con un sentido, con una incidencia social más acentuada que la de los otros más esteticistas, pero que formaba parte de ese mundo realista. Era la mujer, además, paradójicamente, de Luzo Muñoz. Y encontramos dos artistas completamente distintos que aparecen con un artículo realizado por Isabel Cajide. Que en este sentido hay que señalar que es, al igual que muchos impulsores, que algunos galeristas, que algunos coleccionistas, que muchos críticos, etcétera, literatos también, sin ser críticos, que apoyando el arte contemporáneo, fueron impulsores silenciosos, entusiastas, trabajadores, dialogantes, con un sentido, en cierto modo, de valorar
un aspecto como una utopía entonces, y eso sí, con una ilusión y una capacidad también de crear ilusiones. Hay que señalar, sin embargo, que ese eclecticismo que tiene la pintura de Amalia Avia se ve también, perdón, que tiene Isabel Cajide, se ve también en los críticos que fueron incorporándose luego. Por ejemplo, incorpora a Rafael Soto Vergés, poeta, a Castro Arines, César González Aguilera, Paco Nieva, siguiente, el autor crítico y teórico de teatro que le tenemos aquí, en los coloquios a los que hice referencia, del año 64, que también, además de en otras revistas, pues fue un importantísimo colaborador. En este sentido, si se me dijera que tuviera que señalar alguna característica humana de Isabel Cajide, ya ha señalado su perfil político inicial, pues es de algo que se estaba iniciando entonces, formaba parte de eso, relacionado con toda una serie de personas que en su momento pues facilitaron, proyectaron y participaron en la transición. En este sentido, desde el punto de vista artístico, Isabel Cajide fue una persona sin miedo a los jóvenes, con respeto y admiración por los más mayores. Basta ver los índices de su revista para que podamos encontrar esa valoración. Si era un arte fuera de tendencias, lógicamente tenía que ser un arte fuera de generaciones. Le interesaba todo arte que tuviera esa calidad, con una estimación por los artistas, ya lo hemos visto y algunas veces poco frecuente en este sentido, un amor y una pasión por el arte contemporáneo, que eso hay que señalarlo porque es lo que la llevó fundamentalmente a esto. No formaba parte de un modo de vida, no formaba parte de un negocio, sino que era simplemente, diríamos, una afición. De ahí el carácter, por un lado, que tiene esa revista, pero por otro lado, el gran valor que tiene en este sentido. Hay que tener en cuenta que uno de los aspectos que hizo la revista Arte es llegar a un número muy importante de personas interesadas por el arte. Porque además aglutinaba, era una revista que no era, por otra parte, nada cara, era muy fácil, por otra parte, de adquirir. Y salía siempre con esa periodicidad a la que me refería. Porque además, todo esto y su labor, podemos explicarlo en parte también por su carácter. Era una persona que aparecía sin problemas. Y cuando hablabas con ella, pues, no había problemas porque ya había procurado resolverlos antes de que surgieran los problemas, ¿no? De un trato fácil. Era buena conservadora, tenía una ironía a la gallega muy profunda y muy sutil, persona abierta, si no, no podría haber hecho esta, muy apasionada por la difusión del arte, no por los estudios profundos y eruditos, consciente de su labor. Su historia era, por otra parte, la historia personal, política, social. Sirvió, por otra parte, como un manto de cobertura político para muchos críticos que pues, no habrían tenido probablemente esta posibilidad. Yo he de señalar que los que colaboramos con ella le debemos un reconocimiento, un agradecimiento y un gran aprecio. Es algo que no se ha cumplido luego porque, como decía al principio de la conferencia, el caso de Isabel Cajide es un personaje completamente olvidado. Prácticamente, ya digo, ha sido difícil encontrar fotografías. Han sido de dos colecciones que casualmente, por haber estado ahí, las teníamos, pero no es algo que pueda encontrarse en internet, etc. En este sentido, era persona recatada,
que quería ver las cosas con cierta distancia para permitir que los otros las pudieran ver más cerca y que indudablemente esta actitud, cuando acudimos a la labor que hizo, nos ayuda a valorar el arte en que se produjo una transformación importante en el desarrollo artístico español. Nada más. Bueno, pues muchísimas gracias. No, creo que todavía no hay, no hay. Bueno, ha habido enhorabuenas y ha habido, no se ve la primera impresión, ha habido una persona, Eva Gamero, que me ha hecho mucha ilusión este mensaje, bueno, que dice, qué bien que el señor ponente cite al gran crítico Moreno Galván de la Puebla de Cazalla, en Sevilla, donde es ahora mismo uno de los mayores sabios en materias flamencas. Sí, bueno, pero el que sabía flamenco era el hermano Ajá. de José María. Que, bueno, José María sabía mucho flamenco, pero creo que era el hermano el experto de eso, sí. El Pues flamenco, eso sí. nos dice Eva. Y luego también le manda un saludo a Soledad, que lo he leído antes, desde Murcia. Un cordial saludo de una antigua alumna de la promoción de 1974. O sea que ha llovido también. Sí. Y preguntan también, pregunta María, que si hay alguna bibliografía. No. O sea, hay una entrevista que se publicó, no tengo aquí el dato, a principio del siglo 2005-2006. Están los pocos escritos de ella aquí. Y luego hay otro artículo en que se recogen esas obras de teatro con una pequeña biografía, pero muy poco. Es lo que hablábamos antes, que para encontrar las fotografías, para ilustrar toda la conferencia, ha sido un trabajo duro. Pues he tenido que estar, porque claro, estas fotos yo no pensaba que las tendría que volver a utilizar, ¿no? Las tenía almacenadas en archivadores y bueno, me ha llevado tiempo y las encontró afortunadamente, ¿no? Y las otras me las ha facilitado García Ramos, que las tenía, ¿no? Pero vamos, es extraño. Sí, nos pregunta Eva de nuevo, dar las gracias tanto a usted como a Hispania Nostra por dedicar esta sesión a Isabel Cajide. ¿Por qué razón cree que su figura está en el olvido? Bueno, porque no fue una persona que tuvo una militancia escribiendo constante, o sea, no era una crítica de arte que escribía en periódicos o que escribía en cada número de la revista. Después tampoco escribía en otras revistas, no, bueno, escribía, pero muy poco, porque ella lo que hizo fue difundir, o sea, prácticamente se encargó. Y eso aquí pasa un poco como con la enseñanza, ¿no? Se valora muy poco. Si no lleva tu firmita debajo, no se valora mucho, ¿no? Y sin embargo es muy importante, ¿no? Y ha habido gente que lo ha hecho muy bien y lo sigue haciendo. Claro, ahora nos llega una pregunta a trampa. ¿Dónde nació? ¿Lo sabe usted? Es gallega, pero no sé el nombre. Sé que nació en 1921. Es el No. dato. Incluso no tengo el dato de cuándo murió. Es verdad que solo hablábamos antes, que no sabemos nada No lo he de su encontrado, muerte. he preguntado y me dice, bueno, lo sabremos porque estoy seguro que hablando con gente lo logramos saber, ¿no? Pero yo no, es que no lo he encontrado en ningún lado. Mira, igual gracias a esta Ahí me has conferencia. comprado, ¿eh? Pues tampoco frecuentes. Claro, cuando la colguemos en nuestro canal de YouTube, porque como sabéis todos, está luego dentro de unos días, la colgaremos. Igual se empiezan a llegarnos información que Muy fácil estaría de muy empezar a bien. llegar, claro. Totalmente. Pero es que, Pregunta claro, María. Sí. no, son esas personas que tienen un papel importante. Tú fíjate, la de críticos que reunió, la de pintores y todo esto, ¿no? Hay una incluso, la de Miró, la puedes poner. Sí, un momentito que tiene aquí. Voy a compartir. Que es. Segundo, aquí. Aquí lo vemos con Joan Miró. Madre mía. Está con él. Es decir, que no era un personaje irrelevante. Ahora, la labor que hacía no tenía publicidad, no era una labor de escaparate. Publicaba una revista modesta que tenía una limitación de lectores, porque la leían los pintores y los críticos de arte,
tampoco era mucha la gente que había. Tampoco fue una persona que dirigió una galería que le hubiera dado un prestigio o un nombre. Es decir, hizo una labor de difusión imponente, pero prácticamente se quedó en ese aspecto que quedan los artículos, las fotos, el recuerdo. Todos los artistas la recuerdan con gran cariño, ¿no? Pero Sí. no, esperemos que vengan más cosas y yo creo que encontraré más cosas también. Sí, entonces a este paso tendremos que hacer una con toda la información actualizada dentro de un tiempo No, de y esa casa de. tampoco he tenido tiempo de llamar a gente que la conoció y que tendrá datos que yo no tengo, ¿no? Claro. Pregunta María, una cosa muy interesante me parece. ¿Cómo desapareció la revista? Porque yo le preguntaba antes a usted, antes de la conferencia, ¿cuándo? Pero no el cómo. ¿Cómo desapareció la revista? Por lo que desaparece en la revista, por una lenta agonía que para en un momento, por falta de medios, por cansancio, porque a lo mejor ya también hay que tener en cuenta que esta revista jugó un papel importante con las características que tiene en ese momento. O sea, tú esta revista la sacas hoy y no la hace caso a nadie. Pero en aquel momento, en aquel contexto, fue muy importante, ¿no? Que su... Y hay Pues, otras cosas muy distintas y otros medios, además. claro, a colación de esa misma pregunta, de nuevo dan las gracias y ¿por qué la revista que dirigió Isabel Cajide dejó de existir en tan poco tiempo? Sí. Más que cómo, sino en tan poco tiempo. Bueno, es que pasa una cosa. Había un entusiasmo grande. O sea, había un florecer del arte contemporáneo, indudable. La prueba es que aparecen grupos potentes, ¿no? O sea, aparecen también antes los indalianos, aparece la Escuela Vallecas en Madrid, aparece Pórtico en Zaragoza, aparece Equipo 57, aparece. Daba el set en Barcelona, cuyo crítico Cirlot colabora aquí también, Se acaba, que era poeta y que era fundamental. Aparece, por ejemplo, también el grupo El Paso, al que ya hemos visto que tiene relación. Claro, si nos fijamos, no hoy, sino entonces, después de un arte que lo más que había era la abstracción que aparece un cuadro de Mampasso en la Bienal Hispanoamericana de Arte, y empieza a aparecer abstracción, vanguardia, etcétera, con ese vacío que habían dejado también los grandes maestros que estaban fuera, vivían fuera o los habían exilado. Y una falta de galerías, porque tampoco había un público para eso, y empiezan a aparecer galerías, pues esto surge a raíz de eso, amparado por eso. Y ahí tiene un sentido. Ya si ves, suma y sigue el arte contemporáneo de Valencia, que tiene un tono mucho más erudito, teórico y denso, por Aguilera Cerny, pues ya es una revista no como esta, pero sin embargo difundía mucho menos que lo que era antes, ¿no? Hay que tener en cuenta que un pintor exponía y salía una crítica. Si salía en un periódico una columnita, con antes. Claro, eso hoy nos parece una tontería, pero es que en aquel momento es lo que había, y claro, que una revista le dedicara, pues tenía su importancia, y por otra parte también posibilitó un desarrollo de la crítica. O sea, por ejemplo, esta reunión de coloquios, si no hubiera habido artes, pues a lo mejor no se habría hecho. Es decir, porque lo mismo que había un debate en el panorama escrito, lo hubo también en conferencias y en debates también estaban los cursos de Santander, ¿eh? Que fueron importantes. Mira, aprovechando, bueno, han dado una bibliografía que igual nos puede venir bien. Isabel Cajide, genio y figura de una crítica de arte. Autor Rosa López Moraleda en la revista 60 y más del 2013, bueno, lo tiene ahí en el chat, número 324. Hacen también otra pregunta y es que si considera usted que hay alguna revista actual que pueda medirse a la calidad de la revista de Isabel. Es más, es que eso es muy distinto. O sea, lo de la revista era una colección de críticas, de crónicas, de algún artículo. Digo, hoy hay revistas ya de otro tiempo mucho más. Y fue quizá una de las razones por la que desapareció.
yo, ¿no? Tenía esa inmediatez del momento, un contexto muy importante, pero claro, no era un proyecto de futuro, sino que era una acción de presente. Pues nada, ya creo que han podido coger tal vez su hija la bibliografía que han puesto, que está ahí en el chat, para que no se le olvide, por si acaso la puede consultar. Sí. Vale, perfecto. Y pues de momento no hay nada más, ninguna pregunta más, Sí, más porque que en las historias de la crítica de arte en España, con este título u otro, vamos, no aparece. Ni se cita la revista Artes. Bueno, pues no lo entiendo por qué, pero ¿cómo? Ha caído en el olvido, Sí. como decíamos antes, Por entonces. eso estamos nosotros, ¿no? Totalmente, para poder darle voz a estas personas. Lo mismo sucedió la semana, pues, hace mes que tuvimos a Genoveva con Javier Tusell, hablando Ah, de su padre, de Javier sí, Tusell. claro. Y al final son personas que han aportado muchísimo a nuestro patrimonio y que Yo de esas. yo tal vez por mi edad tampoco las conocía, pero puede ser por eso, porque hayan caído en el olvido y no sepamos de Bueno, dónde. yo le traté mucho porque fuimos los dos catedráticos en la UNED, ¿no? Y lo veíamos a diario. Pero desde luego tuvo un papel bastante importante en la promoción del arte contemporáneo. Sí, Lo que pasa es que totalmente. como él era fundamentalmente historiador, pues su bibliografía se maneja más en el campo de la historia que, por ejemplo, en el arte contemporáneo, ¿no? Porque si algo pasa como una vorágine es el arte. Mucho más que la historia. Muchas veces. Y cuando pasa es un olvido. Normalmente en la historia, los acontecimientos se puede olvidar cómo fueron, cómo se produjeron, qué pasó, etcétera. Pero sí tenemos las noticias. En cambio, en el arte, no es una construcción de un ladrillo sobre otro, ¿no? Se va poniendo y lo de abajo desaparece. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues si no hay ni pregunta más, ninguna pregunta más, nada, agradecer su tiempo, Víctor, agradecer a todas las personas que os habéis conectado o a las que nos estáis viendo ahora mismo desde YouTube. Deciros que la semana que viene, el martes que viene, que es día 5 de diciembre, justo antes del puente, tenemos otro Hispanianosa contigo en casa. Viene a hablarnos de deporte y patrimonio, la dualidad de dos mundos convergentes, Ana Sabals, que la podéis encontrar en redes sociales. Así que os espero a todos. Ya sabéis que podéis apoyar todas estas iniciativas, pues siguiéndonos en redes sociales, suscribiéndoos al boletín para ser los primeros en enteraros de estas conferencias y, por supuesto, haciendo socios desde 25 euros al año. Así que, de nuevo, muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias a todos los oyentes y hasta la semana que viene. Gracias a vosotros.